como aves precursoras de primavera. En Madrid aparece la unión letera que pregonada parecen golondrinas que van guiando, que van guiando. Comprémelo, señorito. Son sus ojos alegres, su faz risueña, lo que se dice un tipo de madrileña. Comprémelo, señorito. No vale más que un real. Comprémelo, señorito. Llévese usted ese ramito para lucirlo en el ojo. Aquí tienen ustedes a mi persona. No presumo de guapa ni de chulona. Mas si quisiera, dejaba de ser pronto. Comprémelo, señorito. No vale más que un real. Comprémelo, señorito. Llévese usted ese ramito para lucirlo en el ojo.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. De verdad, de corazón. Cantar con Clemente y con su orquesta es una pasada. Esto está guapísimo. A mí me encanta. Y bueno, cuando me dijeron, Aurora me llamó, me dijo que era una de las artistas invitadas por haber sido premio nacional y era homenaje a Imperio Argentina, pues yo me metí en donde nos metemos hoy en día todo el mundo, como es Google, e intenté mirar alguna canción de ella. Había preciosas como Antonio Vargas Heredia, La Farsa Moneda, en fin, muchas canciones, pero yo sé que la violetera no es de ella, es de otra artista, pero sí sé que la cantaba mucho y hubo un espectáculo grandísimo que hizo, que fue el maestro que dirigió ese espectáculo, fue mi maestro, como era Manuel Roncales, que fue Azabache. Imperio Argentina, pues tuvo el grandísimo placer de cantar la violetera en ese espectáculo. Y bueno, pues yo he sido atrevida y he dicho, pues yo también la voy a cantar. Y se merecía sacar un traje bonito, un traje lujoso, como es para cantar un tema tan bonito que me la ha hecho Mari Mondeja. Así que, y Asunción y Eduardo, así que un aplauso para ellos, porque gracias a ellos yo he salido hoy así. En una semana hemos hecho este magnífico trabajo. Y muchas gracias de verdad, de nuevamente, a Federación de Peñas por haber contado conmigo en otro de sus eventos. Muchísimas gracias y otro aplauso enorme para esta magnífica orquesta, que se lo merecen.